Gracias, Pilar, por compartirnos el segundo bloque de los horóscopos. ¿Qué dijo en el último? No, el primer bloque de los horóscopos, perdón. Rubén, ¿me podrías poner al tanto de qué dijo en el último? No sé por qué todavía no sale Escorpión y yo soy Escorpión. Entonces, no se pierdan el segundo bloque, que va a ser muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Es muy buena la Pilarica, sí, ¿eh? Sí, sí. Además, estamos bien atentos ahorita. Además se promociona ahorita, así que métanse a sus redes sociales y si les está yendo mal en el trabajo, en el amor y en la oficina, llámenle usted a Pilarica. Otra. Pero ahorita tiene promociones y descuentos y cosas así, y rituales y todo. Ay, no, no, pues bueno, la gente que le funcionan estas es cosas. Es tan pues buena Pilarica que se rumora que viene de otro planeta. ¿De otro planeta? Porque nice. Tiene poderes. Te lo juro, a varios les ha sacado unos trapitos que... De verdad, en serio. Y te lo juro, no te estoy choreando, mi queridísimo Álvaro. Acuérdate, Álvaro, que una vez, cuando estábamos en radio... Ajá. Allá, sí. Hasta las allá. Para que vean, ya soy parte del mobiliario, ¿no? También de aquí. Por supuesto. Desde que estábamos nada más en radio. Pero nosotros nos seguimos viendo shy. Ah, pero perfectas, pero es que así recuerda que ya estamos. Pero así cuesta. Recuerda que ya estamos en 4K. Perdón. Estamos viendo el aguanto. Di que aguanto Facebook Live 4K también no. Bueno, pues nos estabas recordando cuando estábamos en radio. Allá nos dijo Pilar. Ustedes no acaban este año aquí y nos asustamos. Y después dijo, se van a ir allá como por la Condesa o la Roma. A mí me dijo, se van a ir, pero a... Y yo dije, ay, Pilar. ¿Y dónde andamos? Paco Lalas, ese mismo programa, le dijo, tú te vas a dedicar a algo de teatro. Y Paco Lalas le dijo, no, yo la neta es que no me dedico al teatro. Le dijo, Paquito, vas a triunfar y te vas a embarazar. Y las dos latinas. Todavía no da luz. Pero como, la tengo. Tiene como 25 años así. Es como no, va a ser un elefantito. Yo estoy esperanzado en que sí ve. Eventualmente. Va a ser algo muy chingón. Algo va a tener. Mucho. Algo va a tener. Con estos, por Dios, señores. A ver, ¿qué pasa? Hashtag. Bebé de Paco Lalas. ¿Tú qué crees que tenga Paco Lalas? Tuiteenos, por favor, @ programa bajo VIP. ¿Y es de tuiteros? De círculos. También en Facebook que nos están mandando saludos y eso. Hablando del bebé de Paco Lalas, te comento, mi querido amigo, que Paco Lalas estrena teatro en corto. ¿Nueva temporada? No, un nuevo espacio. Una nueva sucursal. Para ti que lo quieres ver de esa manera, sí, una nueva sucursal, wow. Ahora en Coyoacán, y arranca en ¿pero septiembre? ¿Por qué todo está allá? No, o sea, pues falta el norte, todo, ¿no? ¿Por qué no en Satélite, en Coacal? Pues espera, mijo, vamos poco a poco. Oigan, a ver, chicas satelitas que están aquí. Ahí vamos poco a poco, pero bueno. De amiguis. Lo cual está padre, porque teatro en corto, entonces ahora. Se va expandiendo y se va acercando a ti. Ay, qué bonito se escucha. Sí, entonces, bueno, podrías hacer todo el marketing perfecto. Teatro en corto, acorta su distancia para llegar hacia ti. Lo cual está padre porque entonces genera más trabajo para muchos y más actores, opción, más, porque, más por propuestas. Ejemplo, si tú que vives en Coyoacán y te da muchísima hueva ir ahí al World Trade Center, dices, pues ya me quedo acá, me voy, claro, aquí, claro, me voy claro. Por un churro, luego me voy a comer un café con un churro, de pan. Sí, sí, hay que especificar. También de los otros. Que por cierto, ahí va mi gol, así, redondito, claro, redondito, el 25 de agosto estreno en Teatro en Corto con El Apagón. Qué lástima de título. Con El Apagón. Qué buena la opción. Necesito que vayan todos a verla. Digo, yo que me especializo en el teatro, pero qué pena con su título. Pues ¿a quién hay que pagarle para que lo cambie? A Roberto Tello. Yo sé que Robertito. El título tiene que ver algo con el cómo consiguió el protagónico Roberto. Ahí les encargo. Ahí te encargo. Sí, porque por dinero no es, chula. Porque 36 pesos por función no es una cosa que te saque del pedo, man. ¿Eso paga? No es una cosa que te saque de así de ya no voy a pagar, ya no quiero trabajar. ¿Eso pagan por función? 36 pesos. Mala, ¿sabes cuántas conozco ganando 36 por función? ¿Por qué se aventan 5 al día? A mí no había dicho eso. Tello, necesito que hables con la delegada. Oye, ¿Belanda? ¿Es de verdad? Ahorita luego platicamos, maná. No ya quemaste, ya quemaste. O sea, me enrolé por 35 pesos. Ni el vestido que vas a usar. Búrlate de mí. Para pago 200 pesos de tag diarios. Ya sé, güey. Y luego tú que vienes de casa de la fregada. Dios santo, bueno, vayan a verme. Pero sí, vayan a verlo. 25 de agosto, Teatro en Corto.
con el apagón. Exacto. Oye, van a poner ahí una alcancía de, ay, ahí donen. Donen, o sea, Rubén iba a gastar como 300 pesos para llegar. Vamos a poner un botecito que diga como, donen. Sí, digo, hay que sacarlo del tag. Hay que sacarlo del tag, amigo. Sí, chula, pues es que 35 ahora... pesos. Cállate, no, a lo mejor son como 40. Pues por eso es con el apagón. A lo mejor son como 40, tú. Ay, no, sí, vayan. O 42, pero como tienes que dar factura, chula. Exacto. Qué fea, es más, ahora le debes a Hacienda. Ahora le debes a Hacienda. Qué fea en ese modo. Hasta calor me dio, mira, todos mis amigos que me están viendo los, sí, los teatreros así en, hijo de su pinche madre, nada más porque es guapa, rica y poderosa. Se atreve a decir eso. Acabas de matar a Paco Lalas. No, y que tengo ya como... Ya se abre sucursal. Ahorita te doy una lista de todos los que tengo que acaban de morir. Oye, mañana, como la casa del Toño, no en cada esquina. Sí, vayan. Bueno, te cuento... que el domingo yo tuve la oportunidad de visitar Disney on Ice. Ajá. Tú fuiste el sábado. A mí me tocó ir el sábado. Yo tuve la oportunidad de ir el sábado, mucho más tranquilo, porque... Sí. Pues bueno, también me bueno, el domingo fue el último día. El último de Disney día, on Ice. Y es el último día de vacación, perdón. Entonces, chavitos. También seguro estuvo... Estuvo bueno. O sea, imagínate, yo vi... Pero te queda una semana de vacaciones. Pero no, Disney on Ice acabó el domingo. Sí, claro, para la gente de secundaria y primaria... les queda una semana. ¿De verdad? ¿En serio? Te lo juro. Bueno, espera. Hoy entraron a hacer prepa. Perdón. El caso es que, pues, ya sabes, ¿no? Que los papás visten a sus niñas y a sus niños de todos los personajes. Te puedes encontrar... ¿De qué te fuiste vestido? Te puedes encontrar a una niña que la visten de Elsa y parece niña de Atocha, pero... Niña de Atocha. Pero, pues, nomás, ¿no? Oye, aquí la culera soy yo, no me quites mi puesto. Es que yo decía, ¿y esta de qué irá, güey? Y yo dije... De niña de Atocha. Es Tiana, dijiste. De niña de Atocha. La de la princesa y el sapo. No, mana, es Elsa. Pero pues si está bien negra. No, sí. No, míralo. Mira, luego nos van a coger a nosotros. Kalima, ¿eh? Te va a venir a cachetear al marito, sí. No, pero bueno, el problema. Es cristiano, mana. El problema de lo que pude ver en esta ocasión, a diferencia de los años pasados, fue todo lo que rodea esa magia de Disney. Para que no se acostumbran. Este año sí. Para que no se acostumbran a cosas maravillosas y mágicas. Y este año fue una gran decepción. ¿Por qué? Estuvo muy feo, muy chafa. Muy feo, muy todo. A ver, cuéntame. Todo, pero, o sea, desde la entrada. O sea, no te quiero decir que, para empezar, uno va con la idea, porque no es un espectáculo barato. Nada, ¿no? Barato. Sobre todo, bueno, uno, porque pues no tiene hijos y no carga con los chamacos. Pero a ti, por ejemplo, que tienes que llevar a tu sobrinito, por ejemplo... O la gente que tiene dos o tres hijos, ya cuando haces la cuenta del puro ticket, es una lana. Una lana. Y tienes que ir con la idea que vas a entrar y el niño va a pedir algo. Sí, sí. Porque nada más la foto se te antoja. O que si el peluchito, o que si el no sé qué, que si el no sé cuánto. Yo soy mucho de guardar todos los programas de mano, entonces siempre compro el programa. Bueno, este año ni programa hubo porque eran como refritos, eran como cachitos cortados de los años anteriores. Eso. Y nos dieron de todo, ay, muy sí. A poco, como que, ay, nos vamos. Nos fuimos todos, pero bueno. Entonces, el merchandising estuvo... Terrible. Uno sabe que está caro, ¿no? Sí. Ya vas preparado. Es que ahí te va, tenemos dos posiciones, o sea, una posición de padre de familia, que dices, chin, o sea, lo voy a llevar, voy a gastar un dineral, ¿ok? Me gusta que en la Arena Ciudad de México haya boletos de todo tipo de presupuestos. Y que aparte ves muy bien. Claro, o sea, sí, claro, es la casa de la fregada, allá arriba. Pero pues ahí los ves, te imaginas que es Disney. Como que te imaginas que es Mickey. Y si no, pero sí están las pantallas, está bien padre. Pero bueno, yo como gay, a mí sí me gusta coleccionar. ¿Eres gay, Rubén? Totalmente. Entonces me gusta llegar y comprarme toda la cosa que venden. No, dudo que te haya sido vestida de princesa. Por supuesto que fui. Y entonces, siempre están los monitos esos con los que te tomas la foto. Ajá. Desde ahí me di cuenta que algo estaba mal. Porque además había dos. Habían dos. Y eran los mismos del año pasado y del antepasado. Oye, pero... de un lado y la sirenita del otro. Pero aparte chistosísimo, porque la sirenita era... Enana. La foto de la sirenita en el castillo de la Bella. Ah, sí, claro. Por eso yo dije, yo no me tomo foto, por Dios. Ay, qué pendeja, yo se me la tomaría. Sí, ya te vi. Oigan, pero no tendrá, tiene que ver, me imagino que también, quién lo trajo, la producción, porque a mí no me llegó la invitación de Disney. Ay, a nosotros tampoco, yo sí lo pagué. Entonces, es una producción. Recuerda que tú como productor compras los derechos y el Disney on Ice lo pueden hacer 6, 7 personas. Sí, claro. No, pero aquí el punto es de que
lo de Elsa, lo de Frozen. Para ir a ver ese tipo de cosas. No te creas. Ese es el punto. En Disney no hay edad. Entonces, lo de Frozen que dices, ay, no manches, fue lo mejor. Fue el refrito del año pasado. Sí. O sea, pero bueno, fue lo que salvó. Guárdate la escenografía del año pasado y ponla. El Rey León tan... El Rey León estuvo pobre, o sea, tan pobre. Aparte como además, chinga loca. Así ya, se murió, nació, creció, ya, listo. No, pero además creció, sale el león con un flap. Yo dije, güey, es Cristo patinando. O sea, aparte, Cristo o Nice. Divino porque entra el mismo patinador por un lado, tras bambalinas, y sale que ya En flat, así en divino. Con la barra y toda la cosa. Con otra cosa, y ya está, es el mismo. Era una cosa así como de ya... En una vueltecita ya se hizo grande y ya se hizo rico. Pero, ¿cuál vegetación? ¿Cuál? No, fue por llorar. Oye, ¿qué tal el musical de el verano de...? No, destrozaron Mary Poppins. Ay, por Dios. Jolly Holiday, una de las canciones más emblemáticas de esta película. Lo único que puedo decir del musical de esta plática es que son unas verdaderas jotas. No, espera. A Disney, por Dios. Escucha esto porque sí es importante. Ah, bueno, estábamos. Esa es una de las canciones icónicas de esta, de esta Mary Poppins película. Y entonces la cambiaron, hicieron una traducción pésima, que además nada tiene que ver con la traducción original de la película, sino que le pusieron otra letra para como de darles la bienvenida a Londres. Entonces lo primero que piensas es, bueno, ok, se las voy a perdonar porque viene Mary Poppins. Nunca han traído a Mary Poppins en un Disney on Ice. Entonces como, ok, vamos a corte A. Se van a Peter Pan. A Peter Pan, ajá. Que bueno, sí es de Londres, pero pues, ¿para qué haces una intro de Mary Poppins? Aparte, no, Peter Pan super X. Muy X, te juro. Yo veía a los niños, qué decepción, de verdad. Yo veía a todos los niños, o sea, en su Pokémon. ¡Güey! O sea, terrible, pero bueno. Entonces, este año fue la gran decepción Disney on Ice. Nos acostumbraron a mucho y ahora ya, pues ya. Bueno, así que les pedimos a la producción de Disney que traigan algo más interesante el próximo año y traigan Vendimia. No es Disney. Bueno. Es un productor X. O sea, Disney productor como productor X, no lo quiero algo más interesante. Yo digo que ya crezca. Como ya vio. Y dejen de ver esas. Dejen de hacer las mamonas. No, no, vayan, Carlos, porque yo sí guardo mi dinerito para que en esta época ir a verlo, como cenar pavo en Navidad. Y para claro, que no me den pavo. Ya sabemos, claro. Es o sea, cierto, no es lo mismo que te den pollo rostizado. Rico, me dieron pollo rostizado. Por otro lado, te cuento que me fui al concierto de Laura Pausini. Cuéntanos. Que fue lo más recomendable, lo más cool, ¿no? Padrísimo, así. Increíble. Ah, tú estuviste. Por supuesto, ahí estuve. Estuvimos. No juntos, pero sí. Obvio, estuvimos. No estuvimos juntos. Pero ya, es que lo que ustedes ven aquí no es afuera, ¿no? Es, exactamente. O sea, aquí mucho amor, mucho cariño, pero. Somos compañeras. Esta carrera no me habla en 3 meses. Exacto, la otra, sí, bueno, mi amiga es, ¿no? Porque pues como es morenita, pues básicamente no la pelo. Sí, y ya está grande, aparte, yo no me junto con gente de la tercera edad. Se odian, según esto, van juntas y... Mucho amor, mucho amor. Revuelta, chula, no te equivoques. Una cosa no te difícil, equivoques. Este programa no sabe cómo uno batalla. Bueno, pues nos fuimos al concierto de Laura Pausini, el cual tuvo 6 cambios de vestuario. Muy bonito, los muchos han repetido, sí, iguales. Pero los 3 primeros, era el la rosa, el verde y el azul, que eran de la misma tela. No, era verde, blanco y luego fue un rojo. Ah, era rojo. Entonces, simbolizaba la bandera italiana. Pues sí, yo creo que se chingó el pavo, porque el águila, porque no, pero estaba guapísima. Estaba así. Laura Pausini siempre ha sido caderona. Sí, siempre. Y de hecho hubo un tiempo que estaba gorda. Aparte nunca ha sido precisamente la más guapa. Y saludos a Andrés, por cierto, se chingó el águila porque caderona. Oye, no. Cuéntenme esto. Espérate, porque dice, si me ven ustedes así... Es por el patrocinio de Varila. O sea, ay, ya la familia me regalaron la pasta de Varila. No, si te quieres ver como Laura Pausini, come Varila. Eso es lo que comí hoy, de hecho. Oye. No, pero, pues sí, porque lo regalaron a la salida. El concierto estuvo muy bien. Ajá, sí, fue claro, un recorrido por todos sus hits. Sus éxitos. Y la verdad, valió muchísimo la pena porque te hizo recordar. Tiene 23 años de carrera Laura Pausini. Está poquito, divina. Sí. Básicamente, cantando en español. En inglés, en portugués. Italiano tiene 25 años, porque recordemos que empezó primero allá, claro, y 2 años después llegó a México. Exactamente. Entonces,
a mí me encantó que desde el primer sencillo hasta el último disco, o ay, sea, qué padre, fue, eso está excelente. Sí, pues es lo que la gente paga para ir a ver, exacto, ¿no? Recordar estas épocas. Y la verdad yo nunca había visto a Laura Pausini en vivo, yo dije, me va a dar hueva, de flojera, sí. Me gusta, obviamente. Yo la vi en la arena. Flojera, porque como dices, es pura balada, no voy a ir a dormir. No, la mujer todo el tiempo traía la energía y a toda la gente la puso a bailar, la paraba, cantabas, elegante, gritabas, llorabas. Elegante. Y ¿sabes qué me ha tocado ver? Por ejemplo, conciertos donde no hay nada de escenografía y dices, pinche concierto de 2 pesos. Como el de Thalía, por ejemplo. Ay, pobrecita. Pues sí, pobrecita, no, imagínate tanto cállate. Dinero y no puede hacer. ¡Ay, cállate! Bueno, pues regresando y entonces a Laura Pausini. Resulta que Laura Pausini, igual, nada más tenía sus pantallas. Pero no necesita no más. Con su voz engalana todo. Fíjate que los visuales que tuvo. Estuvo divino. Se nota la producción de los visuales porque estaban en 4K. Para se nota el europeo, ¿no? Exactamente. Pero se nota que lo hace aquí en Estudios Churubusco como una güera que yo conozco. Ay, sí. Mal hecha. Si los hicieran los míos. Si los hicieran los tuyos, Rogallo cantaría. O sea, nosotros no los hizo un francés. O sea, nosotros no los hizo. Nuestra entrada de VIP fue hecha por un francés. En 4K. Bueno, pero la cuestión es que ella tenía 8 personas en escena, entre sus músicos, los 3 coristas. Y ella. Necesita muy más. Muy perfeccionista, jamás viste que le fallara el audio, nada, que se le fuera la letra de una canción. Bueno. Todo estaba perfectamente armado, no se llenó el Colosera. Estaba como un 70. ¿En serio? 70, pero 80. Es que ella nunca ha sido una mujer que llene, sí, realmente. No. Estuvo en la Arena Ciudad de México el año pasado, hizo 2 fechas donde solamente llenó la mitad de la arena. Siempre ha sido así, no sé por qué Laura nunca. Pero sabes que. Pero vale la pena. Lo que tiene Laura es ángel y carisma. Sí, porque mucha gente de México la ama. Y cuando estuvo en este reality show de la voz. Fue lo mejor. Sí. O sea, sí, se comió a Yuri. ¿Cuánto luchó Yuri por estar en la voz? Sheila se comió a Yuri. O está Eugenia Cauduro. Iba a pasar yo. Yo creo que fue también Laura Pausini. No, pero la Laurita es caderona. No, aparte es muy linda y todo. Sí, sí, no. Oye, pero lo mejor de la noche. Son 2 cosas. Lo mejor. Y es, fíjate, aquí vamos a debatir porque yo sé lo que para él fue lo mejor, que para mí fue lo peorcito y lo mejor fue otra cosa. Y yo quiero preguntarles de otro, a ver si es una de estas 2 cosas. A ver, tú empieza tu Ruberly, ¿cuál es según tú lo mejor del show? Yo digo lo mío. Que regalaron pasta Barilla a la salida. Ok, ¿y tú? Ay, que la podías hacer ahí. Te daban agua hirviendo y ahí en chile. Llegale. Tu pasta y te regalaban tu cubito de salsa de tomate y órale. Lista, así pasó. Oye, pero cuéntenme. Y pasó el matrimonio gay. Ajá, del matrimonio gay. Tuvo 2 momentos interesantes, el cual para mí el mejor y el más nostálgico fue que subió a uno de sus fans a cantar con ella. Imagínate, le da otro micrófono. Y que cantó fregón, ¿eh? El chavito cantó bonito. Es un chico de Mérida que la sigue desde de toda la vida. Okay. Imagínate que, o sea, tú como fan, que tu artista favorito te agarre de la mano y cante contigo. Y que cante bien. El primer éxito. Pues bueno, que cantes bien mal. Sí, o sea, sí, que no, no. Pero que además sea real, mana, porque yo tuve una que quise mucho, ya cuando la conocí bien dije, ay, hija de la chingada, yo no sé para qué gasté tantos años siendo tu fan, si eres bien culera, pero... tú sabes de quién hablo. Saludos, Yuri. A ti. Pero... Ay, sí, pero que estuvo en teatro la semana pasada. Ya digo, ya por sí me odian todas la bola de jotas que la siguen. Pues la vieja es homofóbica, ¿no? Bueno, pues ahí va. El caso es de que sí cantó el niño. Pero bueno, el otro momento. Ese es el que quiero. Es que un chavo le mandó un correo electrónico y le dijo: oye, quiero pedirle matrimonio a mi novio en tu concierto. Y bueno, pues ya. Ahora, cuéntame una cosa. Esas 2 cosas pasaron en el mismo. Ah, pues en claro, el mismo concierto. Fue un Ahora, cuéntame una cosa. A mí, yo vi unas imágenes y me estaba platicando una amiguita periodista. Ay, perdónenme. Tú, déjame. Vas. Que muy de hueva la pedida de mano. Sí. Que muy el tipo así de, ay, ya, ¿te casas o no? Casi, ¿no? El tipo se me hizo muy prepotente. Sí. Ajá, el que pidió así como, es que. El otro se estaba soñado. Pero parecía idiota, o sea, güey, te están pidiendo matrimonio enfrente de tu artista favorito. Sí. 10, con la canción. ¿De quién era el artista favorito? ¿Del que le pidieron matrimonio? Ajá, del que le pidieron matrimonio. Ay, qué hueva, ¿eh? ¿Qué manera de chocar para yo me hubiera soltado en llanto mínimo para hacer la escena. Claro, te hincas, porque me dijeron que no se hincó. Pero sí tienes toda la razón, el mundo se veía muy prepotente el chavo sentado así, así el otro, así, te está cantando Laura, mi amor. Por mí, güey, ¿no?
No mames, o sea, te casas, ni siquiera le dijo, güey, ¿te quieres casar? No, ya le había metido. Que con tal de casarse, agarra lo primero que sea. Güey, por lo menos que me lleve al Tenampa. Ya son un chingo, mira, pero, con esta es la segunda. Ya le habían puesto el anillo y todo, y después te quieres casar, yo se lo aviento a la gente. Güey, no, además, por lo que vi, fue como literal, o sea, todavía Laura hizo como muy amablemente tomándole el micrófono. Super linda, les cantó algo. Y este así como de, ah, ya, toma. Sí, así. Sí. Y el otro te dio con su cara de... Estuvo bonito el detalle. Sí, porque ella se portó como una... Sí, claro. De Laura, que lo subió y cantó, porque le dijo, yo quiero que mi novio, en nuestra boda... bailemos el vals con esta rola. Y se la cantó. Y se la canta al oído. O sea, yo ahí me meo. Sí, yo lloré. No por ello, sino porque. ¿Qué canción era? Pues cantó varias. Ahora que te lo digo. Esa canción fue de la. No, algo de nuestro amor. Porque no es un hit. Es la de la madrastra. Ajá. Era la de la madrastra. No, era una que no fue No fue un sencillo. Okay. Entonces no es muy conocida. Pero sí, aquí lo tengo. Nuestro amor de cada día. Esa. Pero bueno, por otro lado, les cuento que la revista ¿Quién? Bueno, vayan a ver a Laura Pausini, que va a estar en Querétaro, en Puebla, y nos vemos en Querétaro. La revista ¿Quién? Acaba de sacar en esta edición el último divo Juan Gabriel, lo cual sí creo que sea páginas. El último divo. Y 12 páginas. Muy bien aprovechadas, a diferencia de la última portada que vimos con esta revista, la de Vero, que me pareció horrible. Que estuvo súper desaprovechada, la entrevista es pésima, se fueron a preguntarle cosas que no venían al caso, en este caso con Juanga hicieron un gran trabajo, me parece que 12 páginas para una estrella de la magnitud de Juan Gabriel es impresionante. Alberto antes de Juanga. ¿Qué tal? Yo creo, Álvaro, que esa revista es histórica. Porque hace cuántos años no vemos a Juan Gabriel, al Divo de Juárez, en una portada. Si no es por escándalo, una portada. Sí, digo, aparte trabajada con respeto, ¿sabes? Exacto. O sea, para una estrella de su altura. Entonces, yo creo que tiene mucho. Y bueno, tantos años tiene que la portada es la foto de el disco de Querida. Sí, de 1900, ¿qué? ¿80 y algo habrá sido? Me recuerda mucho al disco de 40 años de Lucía Méndez. O sea, podemos encontrar... una foto así, o sea, de hace como 1000 años, está increíble. Podemos encontrar aquí fotografías de toda su historia, con grandes personalidades, o sea, vayan y de verdad compren esta revista, porque sí, si eres fan de Juan Gabriel... No, y sabes que aunque no lo sean, porque claro, mucha de la gente que nos sigue hoy día es gente muy jovencita, a lo mejor no son fans, pero bueno, todos nos sabemos o todos hemos cantado en alguna borrachera una canción de Juan Gabriel. Sí es recomendable que la lean y que vean, pues, la entrevista maravillosa que le hicieron y todos los recuerdos que tiene esta entrevista, que ahora sí se la sacaron. A mí ya me tiene hasta acá ahorita Juan Gabriel. O sea, es que hay cantidad de especiales Juan Gabriel. Juan Gabriel presenta. Es que padre que regresó, ¿eh? No, aparte, ahorita ya Azteca inició una serie de especiales de Juan Gabriel de lunes a viernes. Sí, ya sé. Ya te la aventaste sábado, domingo, hasta que te conocí, te aventaste hasta que te conocí en TNT, pues te falta Telemundo, Telemundo Internacional. No, claro, en eso está bien, pero los especiales, ¿y sabes qué es lo que de pronto no me gusta? Porque ya empezaron a salir personajes, Andrés Puentes ya dijo que era un malagradecido. Sigan el Twitter de Lupita Reyes, que ya está posteando las fotos de los hermanos, de que por ejemplo el cadenero del Noah era su amante, no era ya, su novio. Yo lo repetí ese. Aparte también. Sigan el Twitter de Lupita Reyes. Del personaje que hace Andrés Palacios, también fue su amante durante muchos años. Claro. O sea, hay cosas que lo que de pronto decía Andrés Puentes, que porque en esa casa no llegó por la esposa, llegó por el general. O sea, por el papá de Andrés Puentes, que fue su amante. Es que, ¿sabes qué? Como yo los dejo grabados y ya los veo ya cuando tengo tiempo, chula, yo apenas estoy cuando se va a hacer famoso. Pero ya que las vea, les comento. Bueno, pues sí, vean estos especiales de Juan Gabriel. Y no se pierdan la quién. Y ya para cerrar ese bloque, les cuento que se estrenó la obra de teatro de Ego. Ego. Cuéntanos, de Diego Beares. Yo estoy bloqueado en Twitter por el director. ¿De verdad? Porque una vez puse, fíjense nada más, también gente que hace teatro, no hagan idioteces. La gente, nosotros pagamos, a mí pocas veces me invitan. A ti no te gustó. Uno paga. Y no, en realidad lo que no me gustó fue que
había una promoción y cuando llegué no me la respetaron y pagué el boleto normal. Y les puse, oye, no se me hace onda, pero pues no pasa nada. Aquí estoy y pagué mi boleto completo y todo. Y me bloqueó el tipo. Entonces ahora que vi las invitaciones para algo y todo, los estaba yo buscando para tuitearles. Y estoy bloqueadísima de Twitter. O sea, me odiaron por bonita. Bueno, pues resulta que él presentó la obra de teatro Tenis. Ajá, esta claro. obra argentina muy famosa. La presentó aquí en México y tuvo también un éxito muy bueno. Ahí hubieron diferencias de todo tipo. Desde la gente que no le gustó, a mí en lo personal me gustó porque eran grandes actores. El tema se me hacía muy soft, muy palomera, muy light, cero pretenciosa, lo cual me gusta. Porque vas, te diviertes, pasas una hora divertida. Era de había de todo un poco, ¿no? Porque lo mismo estaban los más o menitos. Y veías a los muy buenos, a los guapos. La chica que era maravillosa. La Estrella Solís. Y a, que por cierto está conmigo en la obra de teatro que con el apagón en Teatro en Corto a partir del 25 de noviembre. Pero bueno, al final son resulta que toda la crema innata de la comunidad gay estaba ahí metida. O sea, vimos a Manuna, vimos a los Jonas Bloggers, todo mundo estaba ahí metido. Entonces, Berly, nosotros, la presidenta de Dori estuvo ahí también. Fíjate, hasta Dori anduvo en la alfombra roja. En la alfombra roja. Es que veía yo el monitor, estábamos fristeados, yo dije, ¿seguimos o qué onda? Y pues bueno, la obra de Ego va protagonizada por Diego Beares, Gustavo González, Samuel Sarasúa, Joss Martel, nuestro querido Joss, que lo vimos en Formas de Amor. En Formas de Amor, ahí estuvo. Muy talentoso. Saik Vega, entre otros. Y se está presentando en el Hotel NH todos los jueves a las 8:30 de la noche. Danos así nada más, así como que para que me anime yo a ir, para que los perdone. A ver, ¿por qué caramba? Es que a mí me dice cego y lo primero no sé por qué pienso en una transvestida. Sí. ¿No? ¿Sabes? Y yo dije, a lo mejor la supermana sacó un disco. Claro. Por eso pensé, dije, a lo mejor es la historia de Es una comedia como... muy española, o sea, a pesar de que está situada como con elenco español, se supone, se trata de un director de cine que tipo Almodóvar, muy Almodóvar, exactamente, que le encanta todo lo gay, que él es gay y que se hace amante de todos los a todos los chavitos que van al casting, todos los actores hacen sus amantes, es prepotente, racista y demás. Haz de cuenta, querida, te vas a identificar. Almodóvar y tú, haz de cuenta. Entre Almodóvar y tú, no, es que tú sin productora. Así, exacto. Cuídense donde empieza a producir, culeras, cuídense. Y la obra, pues, obviamente tuvo opiniones muy divididas. Ajá. A mí en lo particular no me encantó. ¿Dónde está? Faltan cosas. En el Hotel NH. En el NH igual. Okay. Joss Martel yo lo sentí muy sobreactuado, por ejemplo. Luego imita a Paulina y yo así de... ¿La mató? Pero él se me hizo un poco sobreactuado. La obra se me hizo larga. Josecito suele a veces irse. Si no me lo acomodan, de repente se nos va. Sí, se va. Y de repente ya es otra cosa. Sí, porque él es súper talentoso. Sí, lo vimos en Formas de Amor. Canta pero ahí no me gustó. Muy bien. Pero sí lo tienen que... Por ejemplo, Sasha hacía un gran trabajo. Sí, el equipo de Sasha. Porque me los tenía aquí. Sí, exactamente. Entonces todos estaban planos y bonitos. Sí. Y Josecito lo dejabas ir tantito y se nos va. Sí, se te va. Creo que aquí le pasó eso, que era demasiado marcado cuando la hacía de travesti, entonces no me gustó mucho, no me encantó. Y se hizo larga de pronto en algún momento. Hay escenas que sí, la verdad, me botaba de la risa y me divirtió mucho, pero hay un momento que se me hizo larga, siento que deberían de cortarla. Okay. Y a mí me gustaría, de Diego Beares, el productor, director, escritor y actor, es como el todólogo, se la pasa todo el tiempo dando espalda al público. Entonces, me gustaría realmente ver cómo las reacciones acá al rostro de Diego. Un tres cuartos no estaría mal, ¿sabes? No sé, porque al final también la obra trata de eso, de que estás escuchando solamente. Te tienes que. O sea, un poco como. Tienes que aventar a la imaginación. Como Chorus Line. Exacto. Sí. O sea, vemos al director dos veces en escena. O también como Los Ángeles de Charlie, ¿te acuerdas? Charlie jamás se ve. Y cuando se veía estaba de espaldas. Eso a mí sí me gusta. Lo que no me gusta es que como está de espaldas y no tiene micrófono, no se escucha para la gente de atrás.
Entonces ese es un gran problema, porque nosotros estábamos hasta adelante y escuchamos perfecto todo el diálogo, sí. Pero la gente de atrás, y aparte como habla, imagínate un argentino que está hablando español y aparte hablaba muy rápido, pues de pronto si a por sí ya hablas argentino ya es un pedo. Exacto. Y luego hazlo en españolado con eso, y luego hazlo español, ahí es donde ya tienes un desmadre. Pero está divertida, hay unos momentos donde sí te botas de la risa. Yo supongo que los miércoles, ¿no? No, los jueves. Los jueves. Y solamente van a ser 10 semanas. Así es. Los jueves 10 semanas, ojalá y le corrijan esos ciertas cosas. Sí, pues es que para eso son los pruebas, también para que ellos sepan. Y que no se molesten, para que ellos sepan. Ay, no, ¿y por qué se molesten? Que la idea, pues te digo que a mí me estoy bloqueadísimo nomás porque dije lo que tengan cuidado con su gente de prensa también, porque hubo mucha gente afuera que sabemos que no es ni culpa de Diego, ni nada, nada más que se organicen un poco más en sus invitaciones y eso, porque hubo mucha gente afuera que se quedó ahí y que fue invitada. Bueno, a nosotros nos han tratado divinos. Nos han tratado maravilloso. Había y no es cuestión de Diego. Sé que a lo mejor no es de Diego, sino de la gente que está encargada de esa área. Uh-huh. O sea, nada más que tengan cuidado con esos detalles. Pues bueno, uh-huh. Vayan a ver Ego. Los jueves, 8:30 p.m, Teatro NH, 10 semanas. Así que vamos a un corte y regresamos porque nuestros invitados ya están aquí esperándonos. Vamos y volvemos aquí a VIP Pink. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit.